Solvay Torrelavega, una de las principales plantas de producción de carbonato sódico y bicarbonato sódico del mundo. Sus aplicaciones, presentes y necesarias en nuestro día a día, son innumerables. Sin embargo, tenemos un compromiso adicional: reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. La necesidad de energía térmica para nuestros procesos no puede abastecerse mediante energía eólica o fotovoltaica. Solvay apuesta por una tecnología ya contrastada, basada en la valoración energética, en línea con la economía circular y ampliamente utilizada en centenares de instalaciones en los países más avanzados del norte de Europa, como Alemania, Suecia o Dinamarca. Con la planta de combustible derivado de residuos, CDR, proyectamos el futuro. Las plantas CDR se alimentan de residuo combustible procedente de las plantas CMB. El CDR para la caldera de Solvay es un material que ha sido previamente seleccionado y procesado. En nuestra instalación de Torrelavega, la llegada del combustible se hará en tren o en camión, a través de la entrada norte de la fábrica, por la portería de Río Cabo, para evitar el paso por núcleos urbanos. Una vez recibido el combustible, se procede a su combustión con el objetivo de producir una gran cantidad de energía térmica para el proceso Solvay. Esta planta permitirá sustituir a una de las dos calderas de carbón que actualmente tenemos en funcionamiento, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la calidad del aire mejorará gracias a que se trata de un proceso tecnológicamente más avanzado respecto a la situación actual. Todo el proceso contará con la última tecnología para garantizar la ausencia de ruidos, olores y la nula producción de vertidos líquidos. Solvay cuida la salud de sus vecinos, consiguiendo unas emisiones que mejoran la calidad del aire del entorno. Este es nuestro próximo paso, hacia un futuro en consonancia con nuestros valores, porque el progreso solo puede darse en un mundo sostenible.